Considerando que Guatemala es un país con alto índice de emprendimiento, el Ministerio de Economía se prepara para realizar la tercera edición del EmprendeFest, a realizarse en Chiquimula el próximo 28 de septiembre. En este evento de emprendimiento del sector público, está hecho para enriquecer y otorgar técnicas e ideas a los emprendedores para que puedan construir o manejar su negocio, informó el titular del Ministerio de Economía, Acisclo Valladares. Según Valladares, la convención a realizarse en el oriente del país permitirá aglutinar a emprendedores, estudiantes, empresarios y MIPYMES, y se darán las herramientas, talleres de desarrollo e información cómo construir un modelo de negocio con éxito sostenible. Que son eventos de emprendimiento que hemos estado realizando en varios lugares de la República. Recordémonos que Guatemala es uno de los países con un índice lo más alto de emprendedurismo. Y bueno, a través de estos eventos es la forma que hemos intentado vincular a emprendedores con financiamiento, con aceleradores, con técnicos para poder generar y tener acceso a nuevas oportunidades. En esta ocasión, pues vamos a invitar a emprendedores, estudiantes, empresarios, universitarios. Con el objetivo de enlazar inversiones y oportunidades, este 1, 2 y 3 de octubre en Antigua Guatemala se estará realizando la 22 conferencia de Zonas Francas de las Américas. Pues en este evento se prevé compartir la visión mundial de las zonas francas, la experiencia de otras regiones que han sido muy exitosas y que nos permitan de esa forma realizar los encadenamientos productivos globales, que es lo que pretendemos generar ahorita, donde pues empresas nacionales y sobre todo MIPYMES logren incorporar sus negocios y sus productos a estas cadenas, a estos encadenamientos globales.